Hola, Amados hermanos y hermanas, seamos bendecidos y bendecidas. Seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy estaremos hablando de las consultas de Saturno, de Tarot, y la vinculación de los satélites de Saturno, específicamente el satélite denominado Japeto, y su vinculación con las papisas y la iglesia de bendiciones de la Madre Celestial. Entonces, definitivamente estaremos abordando la implicación astrológica del satélite Japeto sobre las papisas y sobre la iglesia de la Madre Celestial, que es una idea que nace, por supuesto, a partir de la roca sólida de Dios, pero también de la mano de bendición de la Madre Celestial. Entonces, de alguna manera, cuando se habla de los satélites de Saturno, tenemos que entender que el balance espacial es una armonía cósmica de interrelaciones que se ven en un equilibrio perfecto, que hacen y dan la dinamicidad vigorizante cada día para ese baile universal. Así pues, que fíjense rápidamente, comienza a decirnos el tarot de manera inmediata que sí tiene implicaciones Japeto. Japeto es un satélite que se dice que de alguna manera está muy lejos de lo que es desde el punto de vista del diámetro de Saturno, y por supuesto tiene una cara oscura y otra clara. Se dice que una de las caras es oscura, posiblemente por impactos de meteorito. ¿Okay? Ahora bien, implicaciones astrológicas de este satélite sobre la iglesia de bendiciones de la Madre Celestial sí tiene, y lo podemos saber con el tarot. En un primer momento nos habla de que la iglesia como tal es un conjunto de personas. Para mí la iglesia en realidad es las personas que lo integran, y la comunión que se crea, el Espíritu Santo que desciende. En este momento Dios nos revela la imagen de el ave blanca. Ese es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se revela y forma esa comunión con los seres que habitan en una localidad y se reúnen. Yo digo que la iglesia no debe ser solo los domingos. Yo creo que la iglesia puede ser cualquier día en realidad. Cualquier día es bueno para hacer iglesia, cualquier día es bueno para reunirse. Y mientras más veamos que hay perdición, fiesta, situaciones de pérdida de valores, fiestas enmarcadas en los antivalores que hoy en día sabemos que se manejan mensajes explícitos en la música que se escucha hoy en día, que incita a la violencia y una serie de cosas negativas. Entonces, en la medida, ojo, no tiene nada de malo la música, el sonido. El problema es, siempre se lo he dicho a todos los miembros de la iglesia, el problema es precisamente la vinculación con el verbo. El verbo es un decreto, que es lo que se dice en esas canciones. Entonces vemos que nos vemos rodeados en entorno marcado por el rey de la Geburá. Es el rey de la, es la carta número 15. Este señor nos ata con cadena. ¿Qué implicaciones tan fuertes tiene este señor? Creo que inclusive el rey de la Geburá, que es conocido como el maligno, tiene hoy en día una connotación muy importante, porque definitivamente él sí nos juzga, pero la connotación y la relevancia es que también nos conlleva, pues, a de alguna manera. Creo que el color rojo
que es el pecado, es una señal de que estamos, una señal de alerta, desvinculados con la magnificencia de Dios, que estamos volando bajo. Yo veo así el pecado. Entonces vemos que este señor, de la carta, el regente de la carta 15, tarot, el rey de la Geburá, o el maligno, está siempre pendiente de las acciones donde hay iglesia. Y viene muchas veces a ponernos pruebas a veces difíciles de superar, porque vienen acompañados con esta carta que está aquí, la 18, que son los enemigos, la luna. Enemigos que muchas veces hoy en día están disipados, pero están latentes. Y muchas veces son tantos los enemigos hoy en día, porque el mal pensamiento es algo que en verdad es definitivamente muy común. Y es espeluznante, en verdad, los pensamientos en promedio hacia los vecinos, la indiferencia, es que se puede ver en la indiferencia. Mira, en donde tú vives, en donde uno vaya, se ve la indiferencia, que ni siquiera se tratan, ni siquiera se ven en realidad, porque también hay una conducta, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con la psicología, de que hay muchos problemas hoy en día y sabemos que ganarse la vida no es fácil. Así que muchas veces, a veces ni siquiera verse para evitar algún tipo de comentario, problema, porque en realidad muchas veces estamos, el diario común, el común de las personas está en realidad bastante sumergida en sus problemas personales, los cuales tienen que ver con situaciones diversas, amor, dinero, estudios, trabajo. Por cierto, hablando del amor, antes se veía muchísimo las consultas de tarot del amor. Hoy en día veo que la parte de tarot está más orientada hacia lo que es la resolución de problemas como tal, el darle una respuesta efectiva a los problemas. Ahora bien, sí, sí corona eso, sí corona eso en la iglesia. Siempre sabemos que están los malos pensamientos y tenemos que estar claros, amados hermanos, hermanas, que nos vamos a encontrar, sobre todo nuestras líderes, las papisas. Recuerden siempre bendecir a todos los miembros de la iglesia. Muy importante esto de bendecir. Y bendecirlos no solamente en nombre de Dios, como estos días nos decía una que va a ser una gran papisa de nuestro movimiento, estoy seguro, sino también en nombre de la Madre Celestial, para que cuando llegue el maligno, el rey de la Geburá, y cuando lleguen los enemigos, no nos agarren desprevenidos y puedan hacer que soltemos alguna mala palabra o alguna palabra o alguna frase que no esté en concordancia con la sabiduría suprema de la Madre Celestial y de Dios. Así que en cuanto a la expectación de Japeto, sí tiene una expectación y es muy fuerte sobre la iglesia, ¿okay? ¿Qué es lo que no se debe dejar pasar en cuanto a la vinculación de Japeto y la iglesia? El bienestar material, el progreso material, la iluminación espiritual, recuperar el temple y recuperar el sentido de la esperanza. Eso nos dice Japeto, nos llama también así, porque siempre estas situaciones expectacionales debemos de verla como la planificación estratégica. Hay también debilidades, amenazas, pero también hay fortalezas y oportunidades. Y hay cuestiones en este caso, que lo trabajamos en esta forma de trabajar el tarot, que son las cuestiones que se dejan pasar, que en este caso no se puede dejar pasar frente a la expectación de Japeto, la templanza. La templanza, el llenarnos de ese sentido de esperanza, el llenarnos de que ese sentido de que las papisas sí tienen un gran futuro. Ya hay papisas que en realidad están dando muestras, pues, de la claridad de bendición que están recibiendo al pertenecer a este jardín de bendiciones. Sabemos que la Madre Celestial nos ha prometido a todos los miembros y las líderes, en este caso líderes colaboradoras del movimiento de la Iglesia de la Madre Celestial, nos ha prometido la Madre Celestial que habitaremos en este jardín de bendiciones que ella nos ha dado,
es un jardín de bendiciones celestiales, pero ese jardín no es solo un refugio, no. No, no. La Madre Celestial nos ha llamado a llenarnos del néctar de la sabiduría y de la bendición de luz de cristal de diamante que ella nos otorga. También el Padre Celestial nos ha llamado a llenarnos de la bendición de la roca de fortaleza que Él representa para nosotros. Pero sabemos que este movimiento tiene, así como en la Cábala, cuando hablamos de la dualidad de Dios, para aquellos, amados hermanos, por eso que nos han preguntado, que sencillamente no creen en la existencia de Dios como mujer, yo no solo les digo que como es arriba es abajo, amados hermanos y hermanas, así como la es su madre, los bendice y los cuida toda su vida, y es un referente, la mujer en la sociedad es un referente de verdad, de principios, de moral. Lo podemos ver siempre, en lo, inclusive hoy en día los liderazgos supremos de las organizaciones los tienen las mujeres. Entonces vemos que es un referente aquí en el plano terrenal, y hay una ley que dice que aquí sí como es arriba es abajo. Pero también se los explico desde el punto de vista de la teoría de China. Así como hay negro, hay blanco, así como hay bien, hay mal, así como hay hombre, hay mujer. Y así como hay hombre y mujer aquí abajo, hay hombre y mujer en el plano celestial. Eso, amados hermanos y hermanas, es nuestra fe, es nuestra verdad. Y siempre meditamos al respecto. Y el tarot también así nos lo ha confirmado. Para nosotros el tarot es una conexión científica entre lo etérico y lo terrenal. ¿Por qué es científico? Porque representa una ciencia ancestral. Quizás es una ciencia de las más antiguas que existen en el planeta. Se data más de 5.000 años cuando ya los chinos estaban utilizando cartas a su estilo, no llamadas tarot, pero sí a su estilo, para saber las situaciones. Y los egipcios, amados hermanos, hace ya 3.000 años la usaban como tarot formalmente. Así que para mí una ciencia fundamental que une todos los tiempos, nos demuestra que en realidad no hay límites para el pensamiento, no hay límite para el conocimiento y no hay límite para la verdad de Dios, que es la verdad del conocimiento y la sabiduría expresada en las cartas del tarot. Así pues, la expectación para las papisas, si tiene, se habla de, puede tener una expectación en cuanto a tardanza en las cosas para firmar los contratos, tardanza en cuanto a la plasmación de un contrato, por ejemplo, de alquiler, de una venta, de una compra. Así que si tiene expectaciones a futuro derivadas de esas tardanzas, la generosidad y las pruebas, la generosidad tarda en llegar, la misericordia tarda en llegar, y por supuesto las pruebas que se suscitan en el camino muchas veces nos hacen sentirnos así como que apaciguados y un poco mermados. Esa es la implicación del satélite Japeto sobre nuestras amadas papisas, las cuales son las líderes de esta iglesia de bendiciones de la Madre Celestial. Agradecemos a Dios por su poder de roca de fortaleza y a la Madre Celestial por su mano de bendiciones que siempre nos otorga para bendecirnos. Si desean estar en contacto conmigo, contarnos lo que es su sueño, pertenecer a la iglesia, ser miembro, contarnos su experiencia de sanación astrológica, pueden hacerlo tranquilamente al correo comportamiento@hotmail.com. Seamos bendecidos y bienaventurados.